La Lost Media, material perdido que genera muchas teorías y que a más de uno le puede llegar a causar miedo. Y sí, Brawl Stars no se zafa de esto. Brawl Stars cuenta con mucho material Lost Media, entre comerciales, versiones antiguas del juego e incluso versiones antiguas de los Brawlers, siendo que algunos casos de la Lost Media de Brawl Stars es algo sumamente extraño. Es por eso que el día de hoy te traigo la Lost Media de Brawl Stars. Así que bueno, comencemos de una vez, por favor. Y vamos a empezar claramente con algo que nunca nadie ha tocado, más que el mismísimo equipo de desarrollo de Supercell. Me refiero a las primeras versiones de desarrollo de Brawl Stars, las versiones que existen incluso antes de la beta, tanto Project Laser como Slugfest. Project Laser fue uno de los primeros prototipos, si no es que el primer prototipo de Brawl Stars, el cual se desconoce cuántas versiones tuvo, pero de este se conocen dos versiones oficiales. La primera versión es una versión que está en formato horizontal, y no tenía mucho parecido a lo que es Brawl Stars actualmente, siendo que tenía distintos personajes como Gordon, Spark, Chop, Blink, Hazard y Stitch. Además que este juego tenía una versión temprana de lo que es Atrapa Gemas, llamada Coin Rush. La segunda versión de Project Laser tuvo un cambio de formato y ahora esta tendría un formato vertical. Una versión en donde los gráficos también fueron actualizados tanto en el mapa como en los héroes. Y de aquí nació la cosa más antigua de todo el juego, que es este robot que ven aquí. De ahí en fuera no se sabe cómo carajos era Project Laser, si tenía alguna interfaz diferente, si tenía algún otro modo de juego, si tenía muchos más personajes. Lo único que se sabe acerca de esta versión fue lo presentado por Supercell durante una convención acerca del desarrollo de videojuegos y cómo había sido el proceso de desarrollar a Brawl Stars. Por otro lado también tenemos a Slugfest, que de igual modo tuvo dos versiones. En la primera se seguía el formato vertical y se visualizaban algunas características similares al Brawl Stars que tenemos actualmente, como la temática del viejo oeste. También existían algunos personajes como Shelly y Colt, pero había otros Brawlers curiosos y únicos de esta versión, como lo es el Brawler Montapuercos, Brawler que no volvería a hacer ninguna aparición más en alguna otra versión a futuro de Slugfest, ya que la segunda versión de Slugfest, la verdad que no se tiene mucha información acerca de esta y solo se tiene la clásica imagen de Shelly en su primer modelo, la pantalla de carga, el cambio de Coin Rush a Atrapa Gemas y el añadido de joystick. Por lo que estas versiones de Brawl Stars son los media, pues nadie más que Supercell han sido capaces de jugar estas versiones de Brawl Stars. Lo único que se conoce acerca de estas es lo poco que ha podido desvelar Supercell acerca de cómo ha sido el desarrollo de Brawl Stars. Ni siquiera los creadores de contenido más antiguos tuvieron acceso a estas versiones, ya que esta fue una beta cerrada. Por lo que tal parece que estas seguirán siendo Lost Media y su única existencia son los pocos videos disponibles. Pero para hablar de Lost Media de Brawl Stars, no solamente tenemos las versiones de los juegos, sino que también del mismo canal de Brawl Stars existen animaciones, videos y comerciales que terminan siendo Lost Media por alguna circunstancia. La mayoría de estos comerciales te los puedes encontrar con una simple búsqueda, así que ni tan Lost Media son, pero es raro que Supercell los haya eliminado de forma definitiva. Empezando con los cortos de Se Busca de cada Brawler, estos comerciales del todo curiosos eran animaciones acerca de cada Brawler presentándolos de manera divertida y corta en menos de 10 segundos. Los cortos pertenecen a los Brawlers que existen de esa época en Brawl Stars, los primeros 15 Brawlers que salieron con todo el juego. Si bien hoy en día algunos de estos videos han sido encontrados, tales como el de Shelly, Poco, El Primo, Spike y Dynamite, se cree que todavía existen versiones para los demás Brawlers que ya existían en esa época del juego, como Piper, Penny, Mortis o Daryl. Pero estos videos terminaron siendo los media, pues nadie ha sido capaz de encontrarlos, y lo más probable es que Supercell nunca más los vuelva a subir. Así como sucede con los comerciales de la beta del juego, que en esto sucede un caso curioso, pues existe un comercial que todos hemos visto alguna vez, ya saben, este curioso comercial de la voz de Spike, que en esto se presentaban algunos tríos del juego, tal como lo podemos ver en este comercial que se presenta al trío de Salvaje Oeste. Pero de igual modo se cree que de estos comerciales existían otras versiones, las cuales enfocaban algunos otros tríos o dúos que ya existían en la beta de ese Brawl Stars, por lo que muchos creen que esto es Lost Media. Si continuamos con el contenido de la beta, hablamos también de las Brawl Tags eliminadas. En total se conocen 3 Brawl Tags que fueron eliminadas: la Brawl Tag del 18 de septiembre del 2018, la Brawl Tag de mayo del 2018 y la Brawl Tag del septiembre del 2017. En esta la verdad que no hay mucha información muy secreta sobre el juego, que si algún personaje eliminado, que si alguna curiosidad secreta que solamente estaban las versiones beta,
No, simplemente se habla de cambios muy sencillos a la beta del juego, como por ejemplo cambios de balance, como por ejemplo cambios de textura, como el añadir a un amigo o como poner el Supercell ID. Pero mucha gente cree que hay muchas más Brawl Talks acerca de la beta del juego que no hemos conocido. Si quieres saber más acerca de estas Brawl Talks, de hecho tengo un video hablando acerca de ellas. Pero dejando un poco de lado el tema de las Brawl Talks, tenemos el tema de la publicidad, que de vez en cuando Brawl Stars en su canal de YouTube publicaba animaciones randoms, las cuales servían como publicidad para el juego, pero la verdad es que algunas no tenían mucho sentido que digamos, como por ejemplo esta animación en donde Vivi estaba inflando su chicle y Spike llega a reventarlo, y en sí no sé por qué Brawl Stars haría esta animación. Son pocas las personas que han llegado a ver alguna de estas animaciones completas, pues incluso en los videos acerca de todas las animaciones de Brawl Stars de YouTube hay muchas que se terminan pasando por encima. Pues claro, ya sabemos que el contenido beta, como otros contenidos que ha ido eliminando Brawl Stars a lo largo del tiempo, simplemente han dejado de existir. Pues claramente hemos de recordar que parte del material eliminado del canal de Brawl Stars se encuentra la mayoría del material relacionado a la Brawl Tag de Colette, como por ejemplo el video del Star Park Invest for the Future y la animación de la temporada del Star Park. Si bien estos tres también se pueden encontrar de forma fácil en una búsqueda de YouTube, tenemos el otro lado del Star Park, en donde se encuentran la radio en su primera y segunda versión. Estas podríamos catalogarlas como los media, pues definitivamente no existe persona que haya documentado al 100% lo que fue este directo. En este directo se podrían encontrar algunas frases o momentos que eran importantes para el lore del Star Park. Y si bien si haces una pequeña búsqueda en YouTube te van a salir miles de creadores de contenido reaccionando a algunos de estos eventos, es cierto que quizá hay algunos momentos o frases que se hayan mencionado en la radio y que nunca nadie haya visto. I gotta tell you this much right now. The cactus ain't what he says he is. That cactus is not what he claims to be. Y si seguimos con el tema del Star Park, también tenemos la página de starpark.biz. Una página web que se creó para fomentar todo el hype por el lore del Star Park. En esta página habían distintas imágenes con productos del Star Park y algunos eran más que nada inquietantes. Otros nos daban a entender que algo malo sucedía dentro de esta página. Y cada cierto tiempo iban cambiando las imágenes relacionadas. Estas imágenes a veces hacían spoilers acerca de próximos brawlers que iban a salir en el juego o de brawlers que ya existían. Pero la verdad es que no se tiene certeza de todas las imágenes que hubo en esta página, o si bien estas imágenes fueron 100% parte de la página y no son creadas por los fans. Ya que no solo las imágenes de esta página son los media, sino que también tenemos momentos de esta página, pues la página también tuvo cambios dentro de algunos mismos links que había dentro de la página, como por ejemplo cambios en el video de la inversión o también cambios en el código electrónico adjunto de la página. Así que sí, también mucho material de esta página podríamos considerarla los media. Y no sabemos si en realidad hay cosas perturbadoras dentro de la página, ya que sí, hay cosas que de plano, pues, daban de qué hablar. Pasando a otros temas, mucha parte de la luz media de Brawl Stars se basa en filtraciones de prototipos de los Brawlers. Dentro de filtraciones acerca de prototipos, podemos ver que el mismo Brawl Stars alguna vez filtró algunas de las que serían habilidades estelares, pero que por algún motivo terminaron siendo completamente descartadas. Estas las pudimos ver dentro del video donde presentaban las segundas habilidades estelares, algunas como por ejemplo que Carl podría romper muros, pero estas simplemente terminaron siendo desechadas. Tal parece que para ese entonces Brawl Stars contaba con ideas diferentes acerca de lo que iba a tomar el futuro del juego, pero que simplemente terminaron descartando. Aunque ojo, estas sí formaron parte del juego alguna vez, solamente que no estuvieron en presencia de muchos. También tenemos el curioso material los media de la tercera habilidad de Colt, una habilidad estelar que solamente salió para el servidor de China y que en realidad esta no tenía mucha magia, pues simplemente le otorgaba más puntos de vida a Colt cada que ella aparecía. Y de esta nunca más se volvió a hablar, no se añadió ni siquiera como una hipercarga o como algún gear extra del Brawler. Así que también podríamos considerarla los media. Pero por otro lado también tenemos el caso de los Brawlers. Estas antiguamente se concebían entre actualizaciones tras que la gente revisara el código del juego y se encontrara con material descartado para Brawlers que saldrían en un futuro. Por mencionar algunos, existe el prototipo de Minigunner que después se convertiría en Pam, o Hook Dude que después se convertiría en Genio. Pero parte de los media se centra en tres supuestos prototipos de Brawlers que formaron parte del juego
y que hoy en día se volvieron los Meria, ya que la versión final no se parece en nada a lo que eran estos Brawlers como prototipos, y tal parece que estas versiones de Brawlers se volvieron los Meria, pues nunca más supimos acerca de estos en el juego. El primer Brawler del que vamos a hablar es Homer. Este prototipo se supone que fue la versión temprana de Bea, y este Brawler tenía características muy curiosas. Tendría un básico teledirigido y un rango infinito, y su ulti sería una torreta la cual te seguiría y como efecto te daba una recarga más rápida de tus básicos. La verdad es que esto es lo único que se sabe del prototipo del Brawler. No se sabe ni sus stat powers ni sus gadgets, y se supone que este Brawler era la versión original de Bea. Sin embargo, las mecánicas principales no se parecen mucho que digamos. De hecho, es un cambio muy grande, y tal parece que esta solamente fue una cortina de humo para Supercell para descartar este Brawler totalmente, que se terminó colando en alguna versión del juego. El segundo caso del Brawler Lost Media es Hoverboard. Este prototipo se supone que sería la versión temprana de 8-bit, pero con la diferencia de que Hoverboard tenía la habilidad de caminar por encima del agua y no tenía una velocidad de movimiento tan lenta. La verdad es que el básico sí se parece un poco a lo que es el básico de 8-bit, pero su ulti no era la torreta que aumenta el daño, y que la verdad no se entiende mucho qué carajos hacía este Brawler, siendo que hasta cierto punto sí se hizo un cambio total dentro de lo que es el Brawler de 8-bit, pues lo que terminó siendo en el juego sí es muy diferente a lo que era principalmente. Y como tercer Brawler Lost Media tenemos a un Brawler que estuvo en los archivos de juego, que mucha gente lo filtró, pero que nunca se confirmó que este fuera un prototipo de algún Brawler del futuro. Y es que este Brawler se filtró por allá del año 2019-2020. Este prototipo se conoce como Bonnet Trower Pet, siendo que se desconoce mucho acerca de este Brawler, y lo único que se tenía de gameplay es algo curioso, pues este Brawler tenía la habilidad de invocar una mascota que siguiera sus órdenes para que este se moviera al lugar que le indicaras, o si tú querías también podías seguir a los enemigos. Su ulti lo único que tenía de efecto era que su mascota creciera de tamaño e hiciese más daño. Y la verdad se desconoce qué sucedió con este Brawler, pues en versiones futuras del juego este Brawler fue totalmente retirado y nunca más se habló de él. No se habló de algún Brawler que tuviese alguna característica similar, o Supercell vino a desmentir que este fuera un Brawler prototipo de algún Brawler existente, por lo que podríamos considerar a Bonnet Trower Pet como un Brawler que creó en la Lost Media que nunca se supo qué carajos era. Pero dime, ¿tú conoces algún otro caso de Lost Media?